Diario, don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, ¿qué opina de los pitidos y abucheos que tuvo que escuchar ayer Pedro Sánchez en el desfile? Bueno, eso son una simple muestra de lo que le quiere España al señor Sánchez, que ya no puede salir a la calle por muchos escoltas que lleva 30, 40, 50 en ocasiones, cuando, en fin, cuando va a actos muy públicos, pues contando el círculo más cercano y los policías de uniforme, pues lleva 100 personas, pero por mucha gente que lleva, pues no va a evitar que le sigan abucheando, y eso demuestra pues que es el principio del fin de Pedro Sánchez. Acuérdese lo que pasó hace ya muchos años, buena parte de los televidentes no lo recordarán, pero el principio y el fin de Felipe González fue cuando acudió a la Universidad Autónoma de Madrid y se llevó en un acto público con estudiantes una pitada tremenda, y aquello fue el principio del final de Felipe González. En el caso de Pedro Sánchez, el principio del fin ha llegado mucho antes, para suerte de todos los españoles de bien, y esto, pues ya digo, es una muestra del escaso apoyo y apego y cariño que le tiene, por no decir nulo, que le tiene la ciudadanía, al punto que él ya no va a actos públicos por temor a los pitos, a los abucheos, y, en fin, y a los insultos. Y yo creo que es un, como decía, no sé quién lo decía hace unos cuantos años y ahora critica lo contrario. Sí, lo decía concretamente, lo han dicho varios, pero lo decía entre otras la periodista podemita del Mundo, Lucía Méndez, y dice que, en fin, que eso no es democrático. Y antes decía que sí era democrático cuando se lo hacían a Mariano Rajoy. ¿En qué quedamos, no? Yo creo que es un mecanismo muy saludable de higiene democrática, y ya digo, esto es el principio del fin. Y don Eduardo, ¿qué opina usted de este intento de Pedro Sánchez de descapitalizar Madrid? Pues lo que opino es que son unos imbéciles, ¿no? Porque, en fin, cuando tú en la vida haces algo y ese algo no solo te sale mal sistemáticamente, sino que se vuelve contra ti con efecto boomerang y tiras el cacharro y te da constantemente, vuelve y te da en la cabeza, pues seguir en esa teoría yo creo que es del género más imbécil que pueda haber. Es masoquismo, quizá, si no es tontería, es masoquismo. En cualquiera de los casos, esto es maravilloso, porque esto lo único que hace es engrandecer la figura de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y lo que está provocando es que va a llegar un momento en el que el Partido Socialista de Madrid no lo va a votar ni su padre. En fin, es una cosa maravillosa. Yo nunca vi nada igual, ya digo, un ejercicio de imbecilidad o de masoquismo. No sé qué es, pero uno de los dos es, porque cada vez que hacen esto, pues son más votos para Isabel Díaz Ayuso, más votos para el Partido Popular y menos votos para un Partido Socialista que, hay que recordar, y fue hace bien poco, ya no es la segunda fuerza como históricamente fue en Madrid, sino la tercera. A lo mejor es que quieren convertirse en extraparlamentarios, pero bueno, yo, si fuera Isabel Díaz Ayuso, estaría encantada de la vida, del panorama de estos señores, porque estos ataques de Pedro Sánchez, que los dirige Isabel Díaz Ayuso, que ha sido su obsesión desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, pues lo único que hacen es cabrear a los madrileños, y los madrileños lo entienden como un ataque no a Isabel Díaz Ayuso, sino a los madrileños, al propio madrileño. Y el ciudadano madrileño lo que hace es cada vez vota menos al Partido Socialista y más a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual, pues, en fin, yo que soy una persona de centro derecho liberal, que además, como he dicho públicamente, voté a Isabel Díaz Ayuso, pues yo estoy encantado de que sigan así. Esto es maravilloso, es un chollo. Lo que sí parece evidente es que con esta actitud Pedro Sánchez está reconociendo que no puede con Isabel Díaz Ayuso, que ella es el auténtico muro de contención de la izquierda en Madrid y que, por tanto, trata de desmantelarla a toda costa. Claro, pero si tú, vamos a ver, yo escribí un artículo en La Razón hace, pues hará cosa de un año aproximadamente, debió ser en septiembre, octubre del año pasado, sí, fue en octubre, después de las guarrerías que le hizo el gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso a cuenta del COVID. Y yo dije en aquel entonces que lo que estaba haciendo el señor Redondo, que se creía muy listo, y desde luego al lado de Miguel Ángel Rodríguez, es como comparar a Cristiano Ronaldo con, en fin, Cristiano Ronaldo obviamente sería Miguel Ángel Rodríguez, con el delantero del equipo de mi pueblo, ¿no? En fin, es una cosa de risa, ¿no? Y en aquel entonces yo escribí un artículo que se llamaba Personajazo Ayuso. Yo decía que, aparte de las virtudes políticas innatas que ya tiene, que son obvias,
estaban consiguiendo convertir a una política que en condiciones normales le hubiera costado salir adelante como icono político mucho más tiempo, convertirla en personaje en tiempo récord. Y ahora es lo que siguen haciendo. Yo, desde luego, estoy estupefacto, ¿no? No se puede ser más imbéciles, pero insisto, esto, yo no hablaría mucho de esto porque esto al centro-derecha liberal de Madrid le viene maravillosamente, maravillosamente bien. En fin, lo de llevarse a las instituciones, lo de intentar robarnos fiscalmente Madrid resucitando el impuesto a los muertos, que supone que pagas tres veces, en fin, pagas en vida, vuelves a pagar en vida y cuando te mueres vuelves, o sea, vayas al cielo o al infierno, sigues pagando. Las donaciones, que el impuesto sobre las donaciones, que es otro robo, pues hombre, los ciudadanos de Madrid entienden que eso es un atraco y si lo quieren resucitar, pues eso, ya digo, al Partido Socialista de Madrid y al Partido Socialista Obrero Español, que si quiere retener la Moncloa, desde luego, tiene que sacar un resultado muy potente en Madrid, pues no le viene nada bien. Y acuérdese lo que pasó en Andalucía. En Andalucía, uno de los grandes motivos, si no el gran motivo por el que cae Susana Díaz, aparte de, en fin, de la buena campaña que hizo Juanma Moreno, de la irrupción de Vox, de todo eso, uno de los grandes motivos fue el impuesto de sucesiones, el impuesto a los muertos, que suponía que en Andalucía todos los años 6.000 familias tenían que renunciar a la herencia porque no les salía cuenta pagar los impuestos para luego heredar. Es decir, tú tienes que satisfacer el impuesto de sucesiones y luego ya heredas. Entonces ellos decían, como no tengo el dinero para pagar el impuesto de sucesiones, renuncio y que se lo quede la comunidad autónoma. 6.000 familias, insisto, perdían su herencia por ese impuesto, que yo creo que fue el gran motivo que se llevó a la tumba política a Susana Díaz. Pues, en fin, todo eso lo quieren hacer en Madrid, aparte del ataque a Dominen, a Isabel Díaz Ayuso, y eso, pues ya digo, mire, ahora se me está ocurriendo que vamos a hacer una encuesta en OK Diario lo más pronto que podamos para saber, para testar el estado del voto en Madrid, y ya verá usted cómo Isabel Díaz Ayuso no tiene los 65 escaños que logró el 4 de mayo, sino que estará muy por encima gracias a los nuevos redondos de Moncloa. Pues nos haremos eco de esa encuesta en cuanto la publique. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A usted, don Javier. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Doña Alicia, ¿qué nos puede decir?